everything laughs. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say es un agridulce. Pero para hablar con Maru y con Cecilia, que son dos dulces, yo creo que lo agrio lo dejamos de lado, aunque no dejaremos de lado, por supuesto, esta es como la más chica. ¿Cómo estás? Bien, Maru, Cecilia. En Olivo estamos, exquisitez total. En Belgrano 9, casi llegando a Urquiza. Y es algo que llegás a Paraná. Y la gente ya habla, ¿no? Ya, ¿cuántos llevan ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan? Y en noviembre cumplimos 2 años ya. Bueno, podemos decir que digamos de los restaurantes que ya son clásicos, son de los más flamantes, ¿no? De alguna manera, de los más nuevos. Pero hablan tan bien de vuestra gentileza, de vuestra forma de atender, de las buenas ideas y de las nuevas ideas que tienen. Vamos a hablar primero de la nueva idea que tienen, por ejemplo, esa reunión de señoras, seguramente, aunque no es excluyente, porque hay señores que son muy, muy al estilo de tomarse un buen té los domingos a la tarde, ¿no? De eso se trata. ¿Quién de las dos me lo cuenta? Así es. Bueno, sí, es una opción que empezamos hace muy poquito, como una idea para abrir un nuevo espacio, poner también un poquito en el ojo todo lo que son nuestros postres, que tanta gente dice, ay, vengo por los postres. Así que bueno, hay muchas opciones, como una casa de té, siempre nosotros decimos con nuestro toque especial Olivo, sobre todo bueno, té, bebidas, café, dándole un toque distinto como el nuestro, la variedad de postres de Olivo. Y por ejemplo, ¿qué postres? Y tenemos, por supuesto, todo lo que es pastelería y todo lo que es panificación casera, ya sea facturas caseras, panes caseros, panes rellenos, todo hecho acá, sí. Y después todo lo que es tortas, las clásicas de la tarde, como una torta de ricota, una torta de manzana, están nuestros típicos cheesecake, tiramisú. Siempre vamos renovando todas las semanas y también está todo lo que es budines, galletitas. Ahora es una de las ondas, digamos, no quiero caer en aquello de fashion, qué sé yo, porque, bueno, pero una de las ondas es la de los tés de raros, digamos. ¿Tienen el té clásico o también tienen aquellos tés, digamos, jazmín, por decir algo, y ese tipo de historia? Sí, piden, hay también. Piden también. Diferentes té en hebras, uno que es de naranja y canela, hay otro que tiene toques de té rojo,
Tienen diferentes nombres como Afrodita, Marruecos, y vamos renovándonos. Afrodita, bueno, tenías que probar. Es la diosa del amor. Claro. Exactamente. Ustedes se nota que aman lo que hacen, aman, se nota, es decir, nosotros recorremos bastante restaurantes y hay gente que lo hace con un profesionalismo, no te voy a decir distante y frío, pero que no tienen esa pasión y ese amor, esa exquisitez con la que tratan inclusive a los clientes, ¿no? Pareciera que fueran amigos todos los que vienen o vienen una vez, ya son amistades, ¿no? Se enamoran de Olivo, ¿no? Está muy bien. En realidad es lo que elegimos, pero porque nos gustan. Se sabe que es una carrera muy sacrificada, son muchos la carga horaria y todo, pero al hacerlo con gusto es como que es parte de nosotras día a día. Y aparte ustedes nos han contado en otras anteriores charlas que han viajado, que se han encontrado en países no tan, digamos, clásicos a la hora del turismo, o sea que han saboreado platos de todas partes y han aprendido, ¿no? O han tomado de lo mejorcito que tienen aquellos restaurantes europeos o de otros continentes, que es el trato humano y que la gente, en fin, las chicas, por ejemplo, que atienden son todas muy simpáticas también, que haya una atención simpática, de buena onda, de buen rostro, ese vínculo que perdura y que la gente te tenga confianza y también se ponga en tus manos para probar cosas distintas. Yo creo que un poco pasa por ahí, uno se atreve a proponer cosas distintas porque la gente confía en uno, sabe que, bueno, puede gustar o no, pero son gente está de ese mundo. Factor son sorpresa. Y hablando de cosas distintas, por ejemplo, alguien quiere hacer un festejo y entonces, por supuesto, tiene que hacer reservas. Ya aprovechen ustedes a dar la posibilidad de decir a dónde, o viniendo personalmente aquí al 9 de Belgrano, o por teléfono, mail. Por teléfono puede ser al 407-3047, o por mail también, o por Facebook, que nos encuentran como también. Olivo Restaurante. Nuestro mail es olivorestaurante@gmail.com. Y también tenemos nuestro salón privado, que está justo detrás nuestro. Exacto. Entran hasta 30, 35 personas. Se puede hacer el menú que cada uno elija, el gusto que esté buscando. Nosotros se los armamos. Y también podemos hablar de decoración, de armado de salón diferentes. Claro. Si quieren estar más privados, también los cerramos. Y si no, estamos todos. Personalizan el menú, me decían también. Exactamente, por una cuestión de gustos, por una cuestión de estaciones. Hay gente que viene en invierno que quiere pasta, se puede ventar, se puede preparar con la entrada que quieran, si es para un grupo que ya tiene un gusto definido, o nosotros proponerles distintas opciones y de ahí armarlo también de acuerdo al gusto del cliente. Pero no se limita a lo que está en nuestra carta, ya cuando es para un grupo numeroso se puede preparar. Bien. Y debo felicitarlas, seguro que están orgullosas de algo que ha sucedido no hace demasiado tiempo, que es la premiación, o en fin, han sido galardonadas, seguro justamente por ser algunas exquisiteces que merecieron premio. Cuéntenmelo, por favor. Bueno, sí, participamos del Litoral Gourmet justo para el Bicentenario de la Ciudad, que era como la clasificación para ir al Nacional de Cocina en Buenos Aires, así que sí, felices, hicimos una entrada y un principal. A ver, ¿qué fue? Y de entrada hicimos unas croquetas de choclo con crocante de cítricos, un escabeche criollo, y de principal hicimos un medallón de surubí envuelto en chipa, con un risotto de calabaza, papa y... Sí, y batata con un almíbar de mandarina, así que por suerte eso nos hizo pasar a la siguiente ronda, que es en Buenos Aires, así que estamos todos muy felices. Como sé que ustedes son muy, no sé si son cinéfilas, pero sí que les gusta leer, les gusta viajar y tal, o sea que voy a hacer algo que es elíptico, de alguna manera, es decir, comenzábamos hablando de lo agridulce y ahora, antes de solicitarles que inviten a la gente a Olivo, les voy a decir que me hablen de este plato, que es una exquisitez,
cuéntenme qué es, cuéntenme. Este es un plato que agregamos este año en la carta, ha tenido un éxito muy grande, por eso decidimos presentárselo hoy. Muchas gracias. Es para la tele. No, no, gracias, gracias. Y no solo para la tele, perdóname, te interrumpo, para todo el mundo. Lo recomiendo por televisión. Nos mandan mensajes de muchas partes, especialmente santafesinos y paranaenses. Pero bueno, que ven lugares. Bueno, en fin. Ahora sí, por favor, perdona. Bueno, es un matambre gratinado, es un plato, como decíamos, agridulce, tiene ananá grillada, que queda por supuesto caramelizada, y batatas caramelizadas. Es una combinación ideal, podríamos decir. ¿Es creación de ustedes? ¿Es una adaptación de algo que es comieron una por ahí? Porque creación de Maru, en base a los, porque uno ve, sobre todo las mujeres, ¿no es cierto?, que buscan lo agridulce, y bueno, fue una sabia combinación que propuso la chef. Maru, el hecho que estés vos, de, digamos, con el atuendo típico de cocinera, ¿significa que Cecilia no entra en la cocina? No, Cecilia entra también. Cuando necesitamos ayuda, toda mano es bien recibida. Seguro. Así que, la verdad, ella... Conmigo hemos hecho de todo, así que... Maru es nuestra chef y pensante de la mayoría de las exquisiteces, porque son exquisiteces. Más allá de la ejecución es también la idea así que hubo atrás de cada plato. Tenemos unos minutitos como para que... A ver, no es una campaña política, pero sí es algo que a nosotros nos encanta... Que todo el mundo venga a los sitios que, en fin, que nos elegimos mutuamente, ¿no? Porque si ustedes están con nosotros es porque nos encantó el lugar, porque hacemos selección de los sitios para recomendar, no por nada el programa se lo llama Recomiendo. Les pido a las dos, es que en unos segundos me digan por qué Olivo es una satisfacción tenerlo, ofrecerlo, trabajar en ello, ser el sustento de vosotras. Porque a ver decímelo, Cecilia, vos, por ejemplo. No, y es algo. Uno lo toma muy personal, por supuesto. La verdad que es eso, es haber podido poner en un local que los muchos paranaenses lo deben haber conocido, estaba en ruinas. Sí. Prácticamente, y fue todo base de esfuerzo y ideas propias por ahí, que haya quedado así, y ir pudiendo ejecutar todas las ideas que se te ocurren teniendo este lugar, que la gente se vaya contenta. Básicamente es un poquito eso. Maru, coincide totalmente, pero decía sí, algo más. Es que en realidad fue como un objetivo, un sueño, y ponerle tanto esfuerzo a algo y que la gente realmente lo reconozca y le guste, es súper reconfortante. Es mucha la felicidad que esto te genera, así que poder transmitir tus ideas y que la gente las acepte es como que... No hay mucho más para pedir, es un placer divino. Nosotros sabemos, y porque estamos en este mundo, que la mercadotecnia o el marketing es muy importante, y la publicidad y todo ese tipo de historias. Pero como es un lugar común y lo reiteramos, pero si no existe lo que es el boca a boca, lo que es el comentario, lo que es el recomiendo, tal sitio... retírense y hagan otra cosa, ¿no? O sea, que sigan con Olivo, porque la gente habla muy bien de Olivo Restaurant. Muchísimas gracias. Es un placer, y la palabra exquisitez surgió en la conversación en un par de oportunidades. Lo voy a reiterar. Olivo Restaurant es una exquisitez. Está en el número 9 de Belgrano, es decir, Belgrano 9, a pasos de Urquiza. Podemos decir que está en pleno centro. En pleno centro, sí. Es una exquisitez, y vuelvo a decir, Olivo Restaurante, aquí en Paraná, para todos ustedes, tanto de Santa Fe como de todos los lugares donde llegan los distintos sistemas de cable por los que estamos haciendo Recomiendo, tanto por Cablevisión, Cable Video, Gigarred, vengan acá, vengan y saboreen, y conozcan a estas dos personas, a estas dos maravillosas señoritas, señoras, damas, las dos damas, además de elegancia y clase natural, cocinan maravillosamente bien y atienden muy bien, y uno se siente muy, pero que muy bien. Recomiendo
dos veces lo digo, ¿eh? Olivo Restaurante en Paraná. ¡Recomiendo! Recomiendo.